Hola, soy Odil Fernández, soy médico de familia y superviviente de cáncer de ovario. En el año 2010 sufrí un cáncer de ovario con múltiples metástasis y a raíz de mi experiencia personal con la enfermedad surge el proyecto de mi receta de anticáncer. A través de un blog y de un libro, yo quiero contaros cuál fue mi experiencia con el cáncer y cuáles fueron las recetas que yo como médico me prescribí para superar esta enfermedad junto al tratamiento convencional. Cuando tuve la enfermedad, como las expectativas de vida que me daban eran limitadas, pensé que además del tratamiento convencional de quimiocirugía, tenía que haber más cosas que yo pudiera hacer para ayudar a mi cuerpo a sanar y a superar esta enfermedad. Entonces me dediqué a recopilar toda la información científica que había hasta ese momento publicada que relacionase el cáncer con la alimentación, con los estilos de vida, y comprobé que hay una gran relación que a mí no me habían contado nada en la facultad ni durante mi formación como médico, y toda esa información que yo iba recopilando la apliqué en mi cuerpo. Y bueno, el resultado fue maravilloso, el cáncer desapareció y pensé que esto había que difundirlo, ¿no? Si a mí me había servido, podía servir a los demás, podía ayudar a muchas personas con la enfermedad, a crearle esperanza, ayudarle a que los tratamientos se tolerasen mejor y fuesen más efectivos. Y así fue como surge pues, el proyecto de mi receta anticáncer. El cáncer supuso un cambio en mi estilo de vida, en mi alimentación, pero no solo en el mío, sino el de toda mi familia, ¿no? Cambiamos de una alimentación convencional, más occidentalizada, a una alimentación más sana y natural. Para ello lo que hicimos pues, en primer lugar fue eliminar fritos, eliminar barbacoa, eliminar productos procesados, carnes rojas, carnes refinadas, bollería, pastelería, alimentos azucarados, y cambiamos por una alimentación basada en productos frescos, ecológicos y de temporada, en la que la fruta y la verdura eran las protagonistas, junto a los cereales integrales, las legumbres, las semillas, los frutos secos. Cambiamos una alimentación hecha en casa, de manera artesana, hecha con mucho amor y con mucho cariño, como hacían nuestras abuelas. Además de cambiar mi alimentación, durante mi enfermedad fue muy importante prestar atención a los estilos de vida, ¿no? Se ha comprobado cómo las emociones, los pensamientos negativos predisponen al origen y a la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, al principio, aunque la enfermedad me sentó muy mal, fue muy duro aceptar que podía morir, que tenía un niño pequeño y podía morir. Pues una vez superado esto y aceptado que el proceso de la muerte podía ser una opción, decidí poner toda la carne en el asador y sanar. Y para ello pues recurrir a las emociones positivas, intentar ser lo más feliz posible, aprovechar el día a día, dar gracias por cada instante, por cada inhalación de aire. E intenté conseguir la mayor paz y calma mental, que ayudasen a que mi sistema inmune se estuviese fuerte y pudiese combatir la enfermedad. Con mis recetas anticáncer trato de transmitir eso, que la alimentación es buena, pero es importante lo que come tanto nuestro cerebro como nuestro estómago. Muy importante recurrir a la fruta, a la verdura fresca, pero también es muy importante que aquí arriba estemos en paz, estemos en calma y afrontemos la enfermedad de la manera más positiva posible.